En la revancha de los grupos de la primera fase de la Copa Libertadores de 1984, el rojo jugaría los tres partidos de local. Olimpia de Paraguay, uno de los candidatos a ganar la Copa, era líder del grupo con 5 puntos y el rojo lo seguía a 2. La diferencia de gol empezaba a ser definitoria y en eso los paraguayos también tenían una ventaja de 2 tantos. Para la última semana de marzo, fue primero Sportivo Luqueño quien viajó a Buenos Aires para jugar sus partidos. El 27 de marzo empató 1-1 en La Plata, en lo que fue un gran resultado para los paraguayos y una verdadera decepción para el Pincha, que con 3 puntos a 2 de Olimpia y con un partido más, casi que quedaba eliminado de la Copa. Gurrieri había puesto el 1-0 para los de La Plata, pero empató Jorge Jara a los 39 minutos del segundo tiempo. 3 días después, el viernes 27, Sportivo Luqueño visitaba la mítica doble visera para enfrentar a Independiente. En relación a la derrota con Olimpia, volvía Clausen recuperado, pero no reemplazaba a Zimmermann, quien iba a la mitad de la cancha antes de la salida de Justi. Además, Enrique Sánchez dejaba a los 11 para permitir la vuelta de Barberón. Los 11 de Pastoriza: Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero y Carlos Enrique, Zimmermann, Marangoni, Bochini, Clara, que se fue reemplazado por Houseman, Merlini y Barberón. Los de Salvador Breglia: Ubaldo González, Morales, César Zavala, Hugo Benítez, Isasi y Rolón, Sandoval, Jara, que se fue reemplazado por Aquino, y Aristides Saldívar, Nicolás Azuaga, que se fue reemplazado por Vera, Milcíades Morel y Roberto Gamarra. La necesidad de la victoria, el asombroso resultado de Luqueño en La Plata, el esquema completamente defensivo de los paraguayos y el 0-0 al finalizar el primer tiempo incrementaba la tensión en Avellaneda. Pero a los 8 minutos del segundo tiempo, un zurdazo de Marangoni abrió el partido. 4 minutos más tarde pudo haberlo definido, pero esta vez Marangoni falló un penal. Aunque en ningún momento haya peligrado la victoria, el rojo no sacaba la diferencia de goles que necesitaba, y recién a los 30 minutos del segundo tiempo, por medio de Merlini, ponía el 2-0 que sería definitivo. Con el partido 0-0 en el entretiempo, Houseman reemplazó a Jorge Clara, en lo que fue uno de los pocos partidos del loco en el rojo. Con esta victoria, Independiente igualaba la posición de Olimpia, tanto en puntos como en goles, aunque con un partido más. En el grupo 2, la cuarta fecha, a diferencia de lo que había sucedido en el grupo 1, jugarían entre sí los equipos que representaban al mismo país. En Bolivia, el 24 de abril, Blooming le ganaba el puntero Bolívar y le daba una mano a la Católica. Carlos Borja había puesto el 1-0 para Bolívar, pero Valdezari y Juan Sánchez dieron vuelta al partido. En Chile, el 25 de abril, O'Higgins fue local de la Católica, que quedaría en el liderazgo del grupo. Por limpio, siempre le han marcado muchas infracciones. Atención, que viene Olmos por la derecha para la UC. La marca de Serrano. Bien Olmos. Se limpió el camino. Gran maniobra Osvaldo Arica Hurtado. La gran jugada de Juvenal Olmos. Ahí va Irrazábal. El fútbol de Neira tras el fracaso de Serrano. Isasi, gran pase. La aparición de Aravena. La zurda de Jorge Aravena. En este partido válido por Copa Libertadores, el árbitro señor Ojeda indica que ha concluido. Triunfo para la Católica por 2-0. También en el grupo 3 se enfrentaron entre sí los equipos del mismo país y hubo dos goleadas. El 12 de abril en Colombia, Junior recibía a uno de los punteros del grupo, el América de Cali. El 20 de abril en Brasil, el Santos recibía al Flamengo, el otro puntero del grupo y uno de los máximos candidatos a ganar la Copa. Y el resultado dejó al Flamengo prácticamente clasificado para la próxima fase de la competición. No primeiro gol, Bebeto matou no peito, deu de calcanhar para Andrade, que chutou e ainda pegou o rebote para cruzar da linha de fundo. Tita cabeceou e Bebeto emendou muito bonito. Flamengo 1-0. Júnior cruzou da esquerda, a sobra foi para Leandro, que cruzou de novo, repare. Aí Moser de Peixinho fez o segundo no Flamengo, 2-0. Bebeto lançou Edmar, que passou por Toninho Carlos e pelo goleiro Rodolfo Rodrigues antes de tocar para o gol. Flamengo 3-0.
O Andrade entrou na área e foi derrubado. Pênalti. Tita bateu rasteiro no canto direito. Flamengo 4 a 0. Depois do escanteio, Júnior deixou a bola passar. Edmar deu um toque para Tita, que completou bonito. Final, Flamengo 5, Santos 0. El 25 de abril, por la cuarta fecha del Grupo 4, 9 de octubre empató de local 2 a 2 con el puntero el Nacional de Quito. El goleador Roque Valencia y Fernando Boldión dieron una victoria transitoria al Nacional, quien con ese resultado quedaba en inmejorable condición para clasificar, por más que debiera los partidos en territorio charrúa. Sin embargo, Carlos Torres y José Valencia cerca del final pusieron cifras definitivas. Fue 2 a 2 y a masticar bronca para los de Quito. En Montevideo, el 26 de abril, con gol de Carrasco, Nacional le ganó 1-0 a Danubio y quedaba un punto de los ecuatorianos. Por el grupo 5, el más peleado de la Copa, ambos partidos se jugaron el 1 de abril. En Perú, sorprendía a Melgar, que le ganó 2-0 a Sporting Cristal. Mientras tanto, en Venezuela, la Universidad de los Andes le ganaba de visitante 2-1 a Portuguesa y quedaba como el único puntero. Jugadas 4 fechas, así quedaban las posiciones en los grupos de cara a la clasificación. Por la quinta fecha del Grupo 1, el viernes 13 de abril, se produciría un partido histórico en la doble visera. El Pincha y el Diablo, frente a frente, una vez más. Se rememoraban los viejos enfrentamientos coperos de la década de 60, pero también los más inmediatos del Metro 82 y Nacional 83. Y el Rojo quería revancha. Además, solo quedaba ganar porque no cabía otro resultado, ya que se esperaba la lógica victoria de Olimpia sobre Sportivo Luqueño en Paraguay. En el equipo volvía Justi por Zimmerman. En la defensa, el Moncho Monzón reemplazaba a Villaverde. También volvía Burruchaga, reemplazando a Merlini. Y se le terminaban las oportunidades a Jorge Clara, un crack de inferiores que no podía corroborar en primera. Ingresaba por él Enrique Sánchez, quien en el entretiempo dejaría su lugar por Buffarini. También el Loco Enrique se iría lesionado a los 36 minutos del primer tiempo, reemplazado por Zimmerman. Los 11 del Pato Goyen, Clausen, Monzón, Trocero y Carlos Enrique, que se fue reemplazado por Zimmerman. Justi, Marangoni, Bochini y Burruchaga. Enrique Sánchez, que se fue reemplazado por Buffarini. Y Barberón. Los de Eduardo Luján Manera, Benítez, Malvares, Isa, Agüero y Herrera, el Bocha Ponce, Miguel Ángel Russo y Troviani, Vieta, que se fue reemplazado por Custodio Méndez, Trama y Gurrieri. Las cosas no pintaban bien para el Rojo cuando se iba 1-0 abajo al terminar el primer tiempo. El Bocha Ponce, de penal, había convertido el único gol, pero entonces afloró la mística copera de Independiente. Copa Libertadores, frente a Estudiantes. Allí está Trocero, lo toca Trama y Gnecco dice penal. No hay que protestar, es penal favorable a Estudiantes de La Plata. Corrían 36 minutos del primer tiempo. Ponce, gol, 1-0. Claro, y había preocupación en Independiente, pero llega Barberón. Cruza la pierna y pone el 1-1 para Independiente. Pase para Barberón, salvada de Benítez. Atención, Burruchaga, gol, gol de Independiente, gol de Independiente, que lo estaba buscando y lo logró. Tiró Burruchaga, Jorge Burruchaga, a los 27 minutos. Vino el disparo largo sobre derecha. Atención ahora, gol, gol, gol de Independiente. Ricardo Bochini, Bochini Ricardo, 32 minutos de este segundo tiempo. Ese disparo del número 10, la acomodó para la zurda, tiró pelota sobre la izquierda de Benítez, tercero de Independiente. Independiente, Bochini, nuevamente, Barberón, que llegó siempre, lo tocaron, Gnecco dice que es penal y estaba la posibilidad para seguir ampliando el marcador. Este Independiente de Pastoriza, Trocero, no puede con Benítez. Marangoni, Marangoni a Barberón, se la llevó de tato por arriba de Malvares, se metió en el área, tocó por la Buffarini, está solo Bochini.
América, vení a mí. América sí que es un jardín cuando aparecen las flores de este genio extraordinario del fútbol que es Ricardo Bochín. Basta para mí, señores. Termine con el partido, señor Rieco. Es una barbaridad continuar jugando al fútbol después de lo que ha hecho Ricardo Bochini para que Independiente gane el partido 4-1 a los 40 minutos del segundo tiempo. ¿Y qué importan los minutos? ¿Y qué importa el resultado? Si de este gol de Bochini es de lo que vamos a hablar mañana y dentro de un año, y seguiremos hablando una vida, porque yo lo vi y lo podré contar muchos y muchos años más. Independiente 4, Estudiantes de la Plata 1. Bochini le hizo el regalo más grande que podía recibir esta noche la hinchada de Independiente. En ese momento de la Copa, la goleada servía para mejorar la diferencia de gol y así incrementar las chances para poder clasificar. Pero la mayor satisfacción había sido la demostración de fútbol con la que se había derrotado a Estudiantes. Como si hubiera sido una final entre el fútbol y el antifútbol, quedaba una feliz conclusión a un enfrentamiento de estilos que los Diablos y los Pinchas habían sostenido por casi 20 años. En el otro partido del grupo, también el 13 de abril, se dio la lógica, aunque no fue fácil para Olimpia. Cornelio Rolón había puesto el 1-0 para Luqueño, aunque el exacampeón del fútbol paraguayo lo dio vuelta por medio de Samaniego y Gustavo Benítez. De esta manera, Independiente y Olimpia quedaban igualados en 7 puntos, aunque los paraguayos tenían un partido menos y el rojo mejor diferencia de gol. Todo se definiría en Avellaneda en el partido entre ambos. En el grupo 2 para la quinta fecha se dio esa modalidad en la que un equipo viajaba a un país vecino para quedarse toda una semana y disputar sus dos partidos. En este caso, el Blooming fue el primero en visitar Chile. El 2 de mayo en Rancagua le ganó Higgins 4-3 en un partidazo, convirtiéndose transitoriamente en el líder del grupo. Luego, el 6 de mayo, logró un buen empate 0-0 ante la Católica y con sorpresa sostuvo ese primer puesto aunque ya no le quedaban partidos por disputar. Recordemos que ese año, Blooming sería campeón del fútbol boliviano por primera vez en su historia. Por el grupo 3, fue el América de Cali quien visitó primero Brasil. El 27 de abril, enfrentó a Santos y le ganó 1-0 con gol del paraguayo Bataglia. De esta manera, aunque con un partido menos, alcanzaba a Flamengo con 7 puntos. El 3 de mayo jugó en el Maracaná, en el que era un partido definitorio en el grupo, enfrentando a Flamengo. Voltó con Helder. Rolou a jogada com Júnior, chamou na tabela. Veio Edmar pro Bebeto, pro Júnior. Tocou grande bola pro Adílio, pode sair. Adílio no espaço vazio. Entrando Tita pedindo o jogo. A bola vem de trás, Bebeto. Gol! Adílio pro Bebeto por trás. Ele prendeu, acabou ganhando o lance, ganhou bem. Vai entrando o Flamengo, levando o Helder. Aí é ele, tem o Edmar, pela esquerda. Fechou o Adílio, pedindo. Ganhou bem, Edmar, grande manobra. Pro Helder. Vem o Valência, fechou o Valência, foi pro fundo, entrou batendo com força. Bola bateu no corpo ali do Figueiredo. Tentando de longe, gol! América, Cueto! Bebeto ganhou, recebeu a falta, saiu na vantagem, tocou pro Tita, deixou passar pro Edmar, no cantinho. Gol! Outra jogada do garoto Bebeto. E Ávila entrou no meio com Cueto, atenção, entrou, bateu, vai na abelha, a bola vai entrando, gol! En el grupo 4, el 5 de mayo el Nacional de Quito visitaba Montevideo en lo que era una final por la clasificación, ya que enfrentaba al Nacional de Uruguay. El primer tiempo terminó 0-0 y este era el júbilo de la hinchada del equipo tricolor en el Estadio Centenario. Y este es el primer gol del partido, anotado por el Papo Aguilera, que actualmente triunfa en Italia. Pero Nacional de nuestro país se paró con firmeza, con valor y con fútbol. Y logró empatar el partido a través de Roque Valencia. Un gran empate había sacado el Nacional de Quito, que si le ganaba a Danubio, clasificaba. Mientras tanto, en el otro partido del grupo, el 4 de mayo, Danubio había goleado 5-1 al 9 de octubre.
Mientras tanto, en el grupo 5, la quinta fecha tuvo el 4 de abril la victoria de Sporting Cristal 2-1 a Portuguesa en Trujillo. Y también la sorprendente victoria de Universidad de los Andes en Arequipa 1-0 a Melgar, sosteniendo el liderazgo del grupo cuando solo faltaba una fecha para la clasificación. En la siguiente fecha, en Perú, Sporting Cristal y Universidad de los Andes jugarían una verdadera final. De esta manera, jugadas 5 fechas, así habían quedado las posiciones en los grupos. Para el cierre de la primera fase, Independiente guardaba otra muestra de mística copera. Fue el partido más épico de esta copa. El partido para mí más clave de toda esa copa fue un día que le ganamos a Olimpia 3-2 en la primera ronda. Y nosotros con el empate quedábamos afuera, se clasificaba Olimpia. Y faltaban 10 minutos para terminar el partido y perdíamos 2-1. Y a los 37 minutos hizo el gol de penal del empate Burruchaga y faltando... Ya terminaba, sobre la hora, a los 45, 46, agarró una pelota a Barberón como número 4, se cruzó por el medio de la cancha, me la dejó a mí, siguió corriendo, yo pasé uno o dos jugadores, tuve que seguirlo a Barberón atrás, meterle la pelota entre el 4 y el 2, él la tiró para atrás y la empujó Buffarini, y ahí ganamos el partido 3-2. En el equipo del Pato, Zimmermann reemplazaba al loco Enrique lesionado y regresaba a Villaverde por Monzón. De Goyen, Zimmermann, Villaverde, Trocero y Clausen, Giusti, Marangoni, Bocini, Sánchez, Burruchaga y Barberón. Carlos Anagui. Muy bien, muchas gracias. Acaba de comenzar el partido. Rápidamente damos entonces la formación del Olimpia. Almeida, Escalante, Benítez, Caballero y Clausen, Bobadilla, Guayi, Talavera, Isasi, Niño y Samaniego. Son los primeros segundos del cotejo. Y también acaba de concretarse el primer ataque del conjunto paraguayo. Recordamos que Olimpia es el campeón del fútbol de país hermano. Ricardo Bocini entregándole a Marangoni. Ensayó el taco para Bocini y perdió. Bobadilla. Primeras alternativas, Burruchaga. Partido de fundamental importancia para la suerte de este grupo 1 de la Libertadores. Giusti con Burruchaga. Zimmermann. Burruchaga como puntero. Y este es el primer córner. Primer tiro de esquina. Recordamos que Independiente debe ganar este partido para tener casi aseguradas las chances de seguir en las instancias semifinales de la Copa Libertadores de América. Un empate no le alcanza. Vino el tiro de esquina. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Vino el tiro de esquina y Claudio Marangoni con un impecable cabezazo derrotó totalmente a Almeida. Gol de Marangoni, al minuto 40 segundos de comenzado el partido. Allí está la reiteración, la entrada del 5. Un magnífico cabezazo de Marangoni y con el mismo comienzo del partido, Independiente le está ganando al Olimpia. 1-0, allí está otra vez el gol. Aventajando la salida de Almeida, el impecable cabezazo del número 5 gana el equipo argentino 1-0. La pelota rebotó en la pierna de Guachi. Muy buena combinación Bocini con Giusti. Pelota entregada otra vez para Giusti. Se equivocó en la devolución. Lanzó sobre derecha a Bobadilla. Recogió Clausen. Bocini, magnífica la maniobra para Burruchaga, para Barberón. Atención, viene el centro. Estaba demasiado adelantado Sánchez. Bien afirmado y sólido en estos primeros minutos del partido el equipo argentino.
Clausen va a probar desde lejos. Muy deseado. Independiente, a pesar de la primera conquista, no está resignando su vocación ofensiva. Trocero. Giusti. Bochini. Eliminó limpiamente a Minio. Va a probar. Ni les cuento la algarabía del público de Independiente, que prácticamente ha colmado este estadio. Primer tiro de esquina para el equipo guaraní. La pelota que sobró a varios. Muy lindo ataque de Barberón. Pauleado allí. Alejandro Barberón. Krauseman. Zimmerman. Talavera. Le pellizcaron la pelota. Giusti. Y muy alto el disparo final de Ricardo Bochini. Independiente aminoró un poco la marcha. Está llegando de esta manera, con convicción y tratando de... Escuchando Escalante con Bochini para Clausen. Le pone el camino primero Escalante, luego a Isasi. Ahora Guas y ahora tiro libre. Sergio, convendrá tener cerradito el micrófono, ¿eh? Por favor. Trocero. Tenemos mucho público, naturalmente también mucho ambiente. Bochini sobre la izquierda, despejó Escalante. Talavera. Bobadilla, qué buena pelota. Isasi, atención. Salvó muy bien Goyen. Es la mejor llegada que hasta ahora tuvo el equipo paraguayo. Y tiró gol. Gol del Olimpia de Paraguay. Gol del Olimpia de Paraguay. Quedó parada la defensa de Independiente y vino el disparo del número 13. Guas, luego de esa salvada estupenda de Goyen. Fíjense. El disparo vulnerando la resistencia de Goyen. Y se establece el empate. Gol del Olimpia de Paraguay. La salida de Goyen realmente fue muy buena. Hasta último momento quemó sus energías para defender esa pelota que estaba disputadísima. Lo que no entendemos es los marcadores de Independiente, cómo dejaron llegar con facilidad la pelota a Guas y convertir de esa manera. Al ataque Independiente ahora. Y el que salva es Almeida. Salida por Clausen con Zimmerman. Marcador 1-1. Barangoni de cabeza para el equipo argentino. Guas, el empate para el Olimpia del Paraguay. Barangoni. Zimmerman. Sánchez. Qué bien, se pone el camino a tres. Barangoni. Barberón. Para la cabeza. Viene el córner. Sacó Krauseman. Zimmerman. Probó Marangoni. Disparo excelente del número 5. Reiteración ocurre con el jugador rojo. Marangoni no quiso problemas, ¿verdad? En el fondo Escalante, y se dio casi descaradamente ese tiro de esquina. Bochini. Marquis Asilur replegado. Sacó Caballero. Trocero. Zimmerman.
Buscó el centro. Bochini. Le dio córner. Ever Almeida. Vendrá el córner por Burruchaga. Ricardo Bochini. En el fondo, Caballero. De esos tres árbitros peruanos, indiscutiblemente el que tiene mayor experiencia a nivel internacional es justamente el juez de este partido, Edison Pérez. Centro de Bochini. Trocero, Jan Campo del Olimpia. Marcador 1-1. Giusti. Burruchaga. Dos en el camino, tres. Y se dio córner Escalante. Allí está. Puede probar Zimmerman. Tiró. Salvó Almeida. Muy buena la salvada del arquero paraguayo. Y muy oportuno también el disparo del número 4. Nuevo tiro de esquina. Barberón ahora. Zimmerman. El centro. Vuelve a salvar a Almeida. En no más de 30 segundos se convierte Almeida en un factor fundamental para salvar este empate del Olimpia frente a Independiente 1-1. Barberón. Otra salvada del arquero y cabezazo y córner cedido por Niño. En este caso parece que fue Sánchez. Pretendió devolverle a Burruchaga. Allá va Clausen. Qué buen quite de Watt. Para no ser menos, también fue muy bueno el quite de Clausen. El partido se entona. Ricardo Bochini. Giusti. La bajó para Burruchaga, pero le pegó un poco fuerte Zimmerman. Barberón. Krausemann. Uno que ataca con todo, el otro que defiende con todo. Marangoni. Cabezazo de Barberón. Y Almeida. Krausemann. Villaverde. Bobadilla. Villaverde. Giusti, aplauso para el número 2 del equipo rojo. Trocero. Burruchaga. Allá tiene campo libre Clausen. Y se adelantó muy bien. Sacó en el fondo. Comienzan a jugarse los últimos segundos de este primer tiempo. Ricardo Bochini con Giusti. Sánchez, Marangoni, Burruchaga de primera. Ahí. ¡Atención! Vuelve a salvar a Almeida, el que había tirado a Sánchez. La pelota se va al córner y esta fue una muy buena salvada del arquero paraguayo. Transformándose en figura Almeida y los delanteros de Independiente siempre tirando a donde está el arquero. Va a venir el córner Burruchaga. Allí estuvo. Otra vez vuelve a salvar el arquero. El disparo de Barberón. Buscando con todo desnivelar Independiente. Burruchaga en centro. Barberón, vamos. Sacó en el fondo Escalante. Trocero. Zimmerman. 1-1. Marangoni. Viene el centro. Otra vez Almeida. Combinación entre Burruchaga y Giusti. Allí no pudo, no tuvo tiempo para darse vuelta. El número 8. Cuando la pelota iba a poder de Marangoni, el señor Edison Pérez indica, señores, que aquí ha terminado el primer tiempo.
se van a los camarines después. Independiente y Olimpia. Reiteramos que con este empate quedan, en igualdad de puntos, 8 para cada uno, Independiente y Olimpia. Olimpia con un partido menos, el que tendrá que jugar y cuyas alternativas vamos a televisar el próximo viernes en la ciudad de La Plata frente a Estudiantes. E Independiente con la ventaja por diferencia de goles de 2. Ahora sí, pitó Edison Pérez, peruano, el árbitro del partido, y está en marcha el periodo final. Va a oficiar de pescador, según se ve, Zimmerman. Esta es la famosa y discutible reglamentación de la Copa. Hay que jugar con un balón. Cortó Escalante. Bobadilla. Atención. Muy comprometida situación frente al marco de Goyen. La salida de Goyen fue tal vez un poco tardía, pero lo suficientemente oportuna como para forzar al delantero paraguayo a acelerar esa jugada. Buena maniobra, Bochini. Barberón ahora, y el que probó pero muy desviado fue Marangoni. Quizás sí, o al medio buscando a Samaniego. Trocero Marangoni, Trocero. 1-1. Burruchaga. Giusti. Bochini. Buena. El público se enoja un poco, se impacienta, porque Almeida evidentemente no tiene mucho apuro. Acaba atacando Isasi, tiró, salvó Goyen. Bobadilla. Talavera. Escalante. Clausen. La Comenda Plata, Estudiantes y Olimpia. Isasi. Bueno, penal. Penal. Valdrá la pena reiterar la jugada. Allí van a protestar los hombres de Independiente. Qué pena, qué pena. Qué pena. Atención, vamos a ver la jugada. Viene el centro de Isasi. El empujón de Zimmerman. Es Zimmerman precisamente el que protagoniza la jugada. La imagen no alcanza a apreciar, o por lo menos no podemos apreciar en la imagen. La vemos nuevamente. Allí está. Si Zimmerman tropieza con el hombre de Independiente, o es adrede la actitud del jugador rojo. Bueno, ya esto está sancionado. Va a tirar Talavera. Atención, penal para Olimpia. Va a venir el disparo. Tiró, gol. Gol del equipo paraguayo. Gol del equipo paraguayo. Vino el penal. Ejecutado por el número 10, ¿no? No, es Ricardo, Gustavo Benítez, Gustavo Benítez, perfecto. Pero de cualquier manera, el equipo argentino tiene resto y condiciones como para aspirar al empate e incluso a ganar. No es cuestión ahora de comprometerse demasiado. Ricardo, hay movimiento en el banco de Independiente. Muy bien. Aquí está Burruchaga. Marangoni. El centro fue de Barberón. El despeje fue de Benítez. Ganaba Samaniego. En carrera con Villaverde. Olimpia está alcanzando un triunfo
enorme importancia que lo llevaría ya a ser el ganador de este grupo 1 de la Libertadores. Probó Sánchez, muy deseado. Ricardo, Ricardo. Sí, sí. Se prepara a Bufarini con el número 23. Aparentemente que va a salir a Sánchez. Guacho. Barberón. Bocchini. Trocero. Acomodó como para probar, prefirió el centro, en el fondo Minio, Giusti, Trocero, se metía Sánchez, sacó Guach. De este modo, desesperadamente Independiente está buscando la posibilidad de empatar. Trocero va a probar, rebote en Guach. Clausen también probó. No fue. Bobadilla. Disparo largo de Marangoni. Le llovió la pelota a Barberón. Clausen, Trocero. Giusti. Niño. Parece un frontón. La defensa paraguaya. Tiene Bocchini. Allí lo estaban desplazando. Yo creo que eso era foul, ¿eh? Lo desplazó con el cuerpo ilícitamente. Fue foul. Salida por Goyen. Trocero. Burruchaga, un rebote, se metía Bufarini, bien digo. Clausen, sigue Clausen, dejó bien Escalante, cubrió Talavera. Prácticamente el campeón paraguayo ha dejado un solo hombre en punta, por lo general ese número 7, Isasi. Trocero. Independiente es un equipo que tiene una enorme experiencia. Tiene temple, todos lo saben, está acostumbrado a estos entreveros realmente difíciles. Burruchaga, buena devolución, carambola y la pelota va a poder allá de Krausema. El partido se hace dramático por este sostenido, este reiterado ataque de Independiente y la férrea defensa del equipo paraguayo. Estamos sobre casi los 25 minutos de este segundo tiempo. ¡Atención! Entraba Bufarini. Salvó Benítez. Trocero. Acá tiene Clausen. Alejandro Barberón. Un hombre de camino. Dos ahora. El centro. Trocero. Muy lejos para probar todavía. Giusti. Bocchini que no alcanzó. Zimmermann. Ahora. Buen disparo. La pelota rebotó providencialmente en el cuerpo de Caballero. Por la falta que Zimmermann le cometió a Isasi. Este es el marcador. Olimpia 2, Independiente 1. Bobadilla. Villabarbe. Este canal 13 en directo. Para Canal 13 de Paraguay y para una importantísima red de canales del interior de nuestro país. Trocero, Marangoni, Burruchaga,
4-0. Marangoni, un rebote y eso fue mano y eso fue penal. Sí, señor. Eso fue penal. Sí, señor. Allí está la resignación y no la protesta por parte de los hombres de Paraguay. Se podrá o no discutir que la mano fue voluntaria. El cuerpo, el brazo estaba alejado del cuerpo. Pérez inmediatamente sancionó el penal que no protestaron los jugadores de Olimpia. Va a tirar Burruchaga. Atención. Burruchaga, gol. Gol de Independiente, Jorge Burruchaga. Y acá estuvo el empate. Aquí estuvo el empate Burruchaga con ese disparo sobre el parante derecho del marco de Ever Almeida para decretar, señores, el empate aquí en Avellaneda. Aquí en Avellaneda, Independiente 2, Olimpia del Paraguay 2. La ejecución de Burruchaga también con serias dudas. El arquero adivinó el ángulo. Almeida realmente se hubiera transformado en la gran figura del partido si lograba atacar este remate de Burruchaga. Sobre media hora, Independiente tiene que presionar en estos últimos 15 minutos. Recordamos, el resultado de empate favorece, aunque no es decisivo, al conjunto paraguayo. A los 29 minutos clavados, el gol de Burruchaga mediante penal. Tiene 15 minutos para ganar el partido Independiente. Acá está Marangoni. Talavera. Creo que no hace falta que les diga que se está jugando con todo. Las imágenes son absolutamente claras en ese sentido. Burruchaga. Clausen ahora. Entraba por las dudas Marangoni, pero ya la pelota moría en las manos de Almeida. Burruchaga. Trocero. Barberón. Barberón. Tiro muy largo, entraba por las dudas Buffarini. Almeida, que la sabe todas y una más, con Justi. La marca es de Talavera, vino al centro. Y nuevo centro. No le pudo pegar bien Trocero. El que le pegó, no sé si bien, pero por lo menos fuerte, fue Escalante. Villaverde. Marangoni con Trocero. Aplicación de ley de ventaja tiene Marangoni. Independiente busca ganar. Tiene Clausen. Atención ahora. Va a sacar Escalante. Clausen. Justi. Clausen. Nuevo centro. Justi. Zimmermann, Burruchaga. Si no rebota no vale. Trocero. Dominio total del equipo rojo en busca del tercero. No alcanzó Buffarini. De manera, el partido tuvo y tiene intensidad y fundamentalmente dramatismo. Allí está Marangoni. Barberón. Va la gambeta frente a Escalante, lo burló. Luchaga, Zimmermann. Justi. Clausen. Peinaron para Marangoni. Falló. Y los descuentos para el final del partido. 2-2, Independiente Olimpia. Esto no le sirve a Independiente. Se va a tirar arriba y va a conseguir el tercer gol. Si no, no hay asunto. La pelota jugada para Evaristo Isasi. Isasi contra Villaverde. Toca fuera Villaverde. Saque de costado para el Olimpia. Adelantándose con todo porque además le da un respiro a la defensa que estuvo tan apretado durante casi todo el partido. Minuto y medio. Y los descuentos para el final del partido. Un silencio comprensible en la multitud, sí. Cambio en el Olimpia. Va a ingresar con el número 18, Pangracio.
Pangracio va a ingresar en el Olimpia, un cambio que seguramente se hace para ganar tiempo, más que por una necesidad táctica. Ataca con todo Barberón, responde Independiente Barberón tocándola para Bochini. Bochini que se la lleva rodeado por cuatro jugadores, siempre Ricardo Bochini. Bochini a Barberón, sensacional pase, ahí está, tiro cruzado, gol. Querido vivir para adentro lo que el mundo presente aquí en el estadio ha tirado para afuera, a festejar esta victoria digna de toda la historia de Independiente. Gol, gol, gol.
Sin poder agregar más nada a la perfecta definición de Víctor Hugo sobre la épica victoria de Independiente en uno de sus mejores partidos en la Copa Libertadores, hay que decir que aún debía guardar el resultado de Olimpia frente a Estudiantes en La Plata. Si los paraguayos goleaban, ellos serían los clasificados. El 27 de abril Olimpia ganó el partido, pero solo 1-0, aunque casi ni peligró la clasificación de Independiente, porque el gol llegó faltando solo 8 minutos para el final del partido, por medio del arquero Almeida, que convirtió un penal. En el grupo 2 Bolívar iba decidido a clasificar en Chile, pero ya O'Higgins el 9 de mayo representó un escollo. Su último partido por la Copa Libertadores el 13 de mayo del 84. Un opaco 0-0 con Bolívar en el Teniente. De esta manera el equipo chileno conseguía su primer punto. Luego, el partido definitorio fue en Santiago, el 13 de mayo, y la Católica ganó la clasificación al derrotar 3-1 al Bolívar con goles de Osvaldo Hurtado, Miguel Neira y Ramón Isasi. Edwin Romero, de penal, había descontado para los bolivianos. El grupo 3 era el único que estaba definido. El 8 de mayo, el Junior de Barranquilla derrotó a Santos en Brasil por 3-1, en lo que fue una pésima presentación en la Copa del equipo brasileño porque perdió los tres partidos de local. El 10 de mayo, para cerrar el grupo, el clasificado Flamengo recibía a Junior en el Maracaná. Y el Mengão pintando nas bocadas. Vai Edmar, driblou o goleiro, pintou o gol, eu não disse. Moser vai com tudo, Pogani coloca na linha intermediária. Lá está posicionado o Bigu, começando tudo de novo pelo Flamengo, abrindo, entregando para a corrida de seu companheiro, que é Leandro. Leandro Paradilho está na ponta direita, vai erguer na zona do agrião, para o toque de Leandro, deixou para a corrida de seu companheiro, que é Helder, chuta, é gol! Lúcio, que o pinta, pinta, pinta. Lúcio fechou pela meia direita, vai fazer a rolada de bola, preferiu a finta no lance individual sobre a marcação de um contrário que é Blanco. Agora tentou a tocada, Paradilho evoluiu, cruzou na boca do gol, subiu Edmar, é gol! En el grupo 4, el Nacional de Quito tenía una gran chance. Si le ganaba Danubio, clasificaría a los grupos de la semifinal. Pero, en Montevideo, el 8 de mayo, los uruguayos le ganaron 1-0 con gol de Néstor Silva. De esta manera, Nacional de Uruguay tuvo la clasificación servida y lo consiguió al día siguiente, el 9 de mayo, al golear 6-0 9 de octubre, con 3 del Patito Aguilera, 2 de Carrasco y el restante de Carlos Berrueta. Como era de esperarse debido a su desarrollo, la clasificación del grupo 5 fue la que más se prolongó. El 8 de abril, Portuguesa derrotó en Perú 2-1 a Melgar, pero el partido que importaba para la clasificación era el que en Trujillo, el Sporting Cristal derrotó 2-0 a la Universidad de los Andes de Venezuela. De esta manera y por la paridad de puntos y de goles, se dio un partido definitorio entre estos dos rivales. Este encuentro se jugó en Cali el 11 de mayo y allí, sorpresivamente, la Universidad de los Andes de Venezuela derrotó al Sporting Cristal por 2-1 y ganó la clasificación. En la siguiente instancia, formaría parte del temible grupo con el Flamengo y con Gremio, el último campeón, que como era reglamentario, se sumaba en instancias de grupos de semifinal. De esta manera, al finalizar la primera fase, así habían quedado las posiciones en los grupos. Independiente jugaría su grupo con la Universidad Católica y Nacional de Uruguay, dos de los mejores equipos de la Copa.